había dicho, todos los días jueves, alrededor de las 10 y 11 de la mañana, voy a estar compartiendo con ustedes algunos videos para darles algunos tips, sugerencias, compartir vivencias, compartir recursos que les pueden ayudar y poder apoyarles en su proceso de crecimiento, ser parte de su camino. Ahora de lo que quiero hablar el día de hoy es sobre la gratitud. La gratitud es una de las prácticas con el mayor potencial de cambiar nuestro estado emocional. Aparte de eso, la gratitud nos permite abrir las puertas a la abundancia, a la prosperidad, al bienestar. La gratitud es una llave maravillosa a las cosas que queremos en nuestra vida. Ahora, yo recomiendo utilizar la gratitud como una práctica diaria. ¿Por qué? Porque practicar la gratitud es pasar de actuar, de reaccionar desde el temor, desde la escasez, a pasar a pensar y actuar, responder a la vida en base a lo que sí queremos. Entonces, es que muchas veces no estamos en un lugar o en el trabajo que queremos, pese a que tal vez no estamos de la manera perfecta que deseamos, el cuerpo que estamos buscando, que queremos. La gratitud nos permite encontrar algo que agradecer. Durante algunos años tuve un trabajo que... Hola, Jess. Gracias, bienvenida y gracias por unirte el día de hoy. Estoy hablando un poco sobre la gratitud. Ver qué es lo que tú quisieras agradecer hoy día, Jess. ¿Cuál es la cosa que quieres agradecer de tu vida, de tu pasado, de tu presente? Si lo puedes dejar en el comentario abajo, ver qué es lo que tú quieres agradecer, ir abriendo esta llave maravillosa de la gratitud que nos permite acceder a muchas cosas. Tener vida, me encanta. Entonces, justamente, la gratitud nos permite tanto ser conscientes de lo que ya tenemos en nuestra vida, como buscar, realizar esa práctica consciente, encontrar cosas incluso en las situaciones. Lugares que no estamos viendo lo positivo, encontrar cosas de que agradecer. Entonces nos permite justamente aprender, ir mejorando y enfocarnos en lo que sí queremos. O sea, yo hubo un trabajo por varios años que le veía lo negativo y obviamente se me hacía difícil ir a trabajar. Y realizaba la práctica diaria lo positivo todos los días, y eso fue lo que me cambió completamente. Cómo yo veía el trabajo, cómo empezaba mi día, y me permitió también comenzar a sanar esa relación con el trabajo y aprender justamente de lo que tenía que vivir, exactamente. Entender que estaba en ese trabajo por algo y encontrar que agradecer de esa experiencia. Me encanta, Jess, justamente. Darte cuenta de lo que a veces no parece una bendición y ver que ahí hay muchas cosas que agradecer. Ahora, otra cosa maravillosa sobre la gratitud. La gratitud nos permite cambiar nuestras frecuencias y nos permite enfocar de esa forma nuestras acciones, nuestros pensamientos hacia lo que sí queremos. Cuando nosotros estamos en un modo de agradecimiento, de gratitud, estamos enfocadas en las cosas que funcionan, que queremos y que vemos ahí en cada situación, en cada lugar. Ahora, hablando de frecuencias, quería aprovechar para hablarles recordarles del taller que voy a dar junto a Jess, que vamos a dar el día domingo 27. Acabo de poner aquí el link para que se completamente gratuito. Vamos a estar apoyando con el tema de encontrar tus talentos y seguir tu propósito. Y un poco también el tema que me encanta y me apasiona, que son los aceites esenciales, otras herramientas maravillosas para subir las vibraciones. hablando de subir las vibraciones con gratitud. Los aceites esenciales también tienen varias formas de apoyar a nuestra salud y a nuestro bienestar de forma integral, mente, cuerpo, espíritu y la parte emocional. Entonces, recuerden, es gratuito, son grupos limitados. Quería invitarles también a que hagan de la gratitud una práctica diaria. Podemos agradecer cosas de nuestro pasado, de lo que se hace, y gratitud sobre las cosas que tenemos ahorita. Pero nuevamente, algo que es maravilloso, les invito a que empiecen a realizar a diario, sobre las cosas que sí quieres, las cosas del futuro, las cosas que quieres hacer, porque así enfocas tu mente, enfocas tus acciones, enfocas incluso la energía, si hablamos de eso, en las cosas que quieres ver. Entonces, sería de forma general, como lo recomiendo hacer, agradecer por la vida, la abundancia que viene hacia mí, agradezco por la salud que sigue mejorando, agradezco porque cada vez tengo mejores relaciones con mi familia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué digo de forma general y no específicamente? Decir, agradecer por cosas específicas del futuro que queremos ver, porque muchas veces que la vida tiene algo más grande para nosotros, y nosotros nos aferramos a cosas que tal vez no son para nosotros en ese momento. Entonces, cuando nosotros utilizamos la gratitud de forma general, estamos abriendo la puerta a todas esas cosas maravillosas para que entren a nuestra vida. Y justamente, como dice Jess, la gratitud o dar gracias antes de que eso que queremos llegue a nuestra vida. Exactamente. Abrir las puertas para que estas cosas sigan llegando a nosotros. Mentales, emocionales. Es una práctica maravillosa. Entonces, recuerden, estamos realizando este taller completamente gratuito el domingo 27. Les esperamos. Y el próximo jueves voy a estar compartiendo con ustedes un poco más sobre temas y espero poder contar con ustedes. Y ahora saben que los jueves aproximadamente 10 y 11 voy a realizar unos pequeños videos para compartir y estar juntos. Jess, gracias por estar aquí. Nos vemos el domingo y con todos los demás también.